Bienvenidos a Noticias 24/7 Informa. De inmediato pasamos a las noticias para esta hora. El monitor de sequía de los Estados Unidos clasificó hoy a 11 municipios de la isla en un periodo de sequía moderada. Glorimar Arocho conversó con un experto en el tema y nos orienta. Es necesario orientar a la población de Puerto Rico respecto a la sequía, desde lo más sencillo hasta lo más complejo, según un experto en el tema. Pues sequía es cuando hay una merma en precipitación, que de cualquier tipo de precipitación, en este caso en Puerto Rico sería precipitación agua, y esto al haber una merma en la cantidad de agua que llega a la superficie, pues disminuye en el cauce de los ríos, disminuye la cantidad de agua que hay en almacenamiento, se afecta a la agricultura. Quintero nos explicó qué tipo de sequía se avecina para Puerto Rico. Pues de los tres tipos de sequías que se reconocen, ya estamos entrando en la meteorológica, ya hay evidencia de que estos meses está lloviendo mucho menos de lo normal. También se afecta a la agricultura, la sequía que tiene que ver con la agricultura. Y hay evidencia, aquí le puedo mostrar cierto tipo de evidencia, en la situación actual, esto es del día de hoy. Aquí vemos que el área que se está afectando con la sequía son los municipios del centro este de Puerto Rico. Al haber caído poca o ninguna precipitación sobre la isla, la posibilidad del racionamiento de agua lo tenemos a la vuelta de la esquina, añadió el ecólogo. Ya se está hablando, el gobierno ya está tomando medidas al respecto. En el día de hoy, 10 pueblos fueron declarados en estado de sequía moderada. La misma aplica a los pueblos de la mitad este de la isla, incluyendo Vieques. Y para conocer cómo están las condiciones del tiempo, pasamos con nuestra meteoróloga, Suheily López Belén, del Laboratorio de Comunicaciones Científicas en Mayagüez. Adelante. Gracias, buenas tardes. Les tengo el estado de la sequía. Más del 50% de nuestro territorio tiene condiciones más secas de lo normal y casi 7% sequía moderada. Hoy la máxima en los 93 grados, 6 grados por encima de lo normal, 94 grados el récord del año 1974. El viento ha estado persistente, hoy sopla del sureste y permite esas altas temperaturas con sensación de calor bien desagradable, y el calor va a continuar. Aire muy seco domina nuestra zona y va a continuar dominando. Además, tenemos presencia abundante de polvo de África, una masa de polvo bastante densa nos acompaña durante los próximos dos días. El pronóstico ha ido cambiando, se pronosticaba una vaguada a inicios de la semana que viene, pero ahora esa humedad posiblemente la vamos a tener el miércoles con hasta 50% de probabilidad de aguaceros. Así que con esperanza vamos a esperar aguaceros esa semana. Las condiciones marítimas, olas no más de 4 pies de altura, las playas Piñones y Jobos tienen riesgo moderado de corrientes submarinas. Las condiciones en la calidad del aire, tenemos niveles moderados de polen de árbol y bajos de esporas de hongos. Y el disturbio que vigila el Centro Nacional de Huracanes ya le otorgan 80% de probabilidad de desarrollo ciclónico. De hecho, ya ha estado afectando la costa sureste de los Estados Unidos y se espera que permanezca allí estacionario al menos durante los próximos dos días. Seguimos con más de Noticias 24/7 Informa. Gracias, Suheily. Amigos, pasando a otros temas, la alcaldesa de Canóvanas, Lorna Soto, y el superintendente de la policía, José Caldero López, sostuvieron hoy una reunión ante el aumento de incidencias criminales en ese municipio. Soto aseguró que el reciente hallazgo de dos cadáveres calcinados en un vehículo de motor ha despertado preocupación en esa zona. No pasó una semana cuando él escuchó nuestro pedido. Sí se aumentaron la cantidad de policía, se aumentó a 12, inclusive, ¿verdad? En estos días vamos a estar recibiendo un vehículo, pero ahora, dado la situación que está ocurriendo en Canóvanas, hemos solicitado a un mayor, ¿verdad? Mayor seguridad, mayor vigilancia, lo que ya ellos están trabajando. También estamos trabajando un cuartel que está próximo a que lo estemos abriendo en la comunidad, en el campo, en Cubuy, que le va a estar dando más vigilancia de la que ya ellos están brindando a lo que es la comunidad de Cubuy y Palmasola, pero los esfuerzos mayormente van a estar dirigidos en la comunidad La Central. Bueno, lo que sucede es que los últimos asesinatos que han habido se debe a una guerra por el control de unos puntos de droga entre La Central y otros sectores, incluyendo Carolina. Para ver estas y otras noticias, visite nuestra página noticias247.pr y síganos en nuestras redes en Facebook y Twitter. Buenas tardes.